está gran parte de las explicaciones de todas esas variables demográficas que tenían. Este esquema representa un fenómeno que llamamos en biología humana la transición demográfica. ¿En qué consiste la transición demográfica? Pues consiste en pasar de tasas de natalidad y mortalidad altas a tasas de natalidad y mortalidad bajas. Y esto es algo que nosotros, por ejemplo, hemos completado ya, pero que muchos países del mundo, muchas poblaciones del mundo, todavía no han llegado a completar. Estamos antes de la revolución industrial o al principio de la revolución industrial. La tasa de nacimientos y de muertes por mil está alrededor del 40%. Es decir, hay una alta mortalidad y una alta natalidad, que es la que compensa el crecimiento de la población. A partir de un determinado momento de la historia aparece una cosa que no ha sido común, aunque nosotros la veamos como muy común ahora, que es la sanidad moderna. La sanidad moderna empieza a salvar muchas vidas. La gente no se muere tanto. Y el primer efecto es un descenso en las tasas de mortalidad. Mientras van descendiendo las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad permanecen prácticamente constantes. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues que la diferencia entre nacimientos y muertes se vaya agrandando y que el crecimiento de la población vaya aumentando su pendiente y sea cada vez más. Hasta un punto en el que la respuesta biológica de las poblaciones humanas es un control de la natalidad y empiezan a disminuir los nacimientos. Bien, cuando este proceso se acaba del todo, pasamos, como decía, de tasas de natalidad y de mortalidad altas a tasas de natalidad y mortalidad bajas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como el ritmo es desigual, no todos los países han llegado a completar este proceso de transición demográfica. Y tenemos en este punto en el que las tasas de crecimiento de la población son más grandes a algunos países que ocupan o que engloban a un porcentaje altísimo de la población. Llámese India, llámese China. India más China es un tercio de la población. Si no hay un control efectivo de la natalidad, que son los países, la natalidad mundial está disparada. Allí se ha empezado ya a controlar la mortalidad porque empieza a haber prácticas sanitarias como las que nosotros conocemos. Por ejemplo, que uno pueda abrir agua del grifo y no se muera al beber agua del grifo de cólera. Cosas tan primarias como fuentes de agua limpias, higiénicas. Servicios de alcantarillado. No solo atención médica, sino también atención médica. Atención a la reproducción. A las mujeres en los periodos de la reproducción. Entran muchas variables ahí, pero básicamente son variables de tipo sanitario. De forma que ahora estamos en una situación en la que algunos países hemos llegado ya, los que nos llamamos ricos, hemos llegado a bajar las tasas de natalidad y de mortalidad, pero otros países están todavía a medio. Eso genera cierta inercia y ahora estamos en el punto en el que algunos países, entre ellos, esos dos que os comentaba, que son más grandes de lo normal, India y China, que tienen bajas tasas de mortalidad, pero altas tasas todavía de natalidad, por lo tanto, un crecimiento de la población exageradísimo. Lo que hace que la pendiente de la parábola sea mucho más, más intensa. Este esquema o este modelo no contradice en cierto sentido lo que tú has planteado antes, de que un aumento de la natalidad es lo que desencadena la revolución. Un aumento de la población. Claro, pero. O sea, del balance resultante de restar las muertes a los nacimientos. Me parece que aquí aumentaría la población por una disminución de la mortalidad. Eso no... O sea, primero empieza a descender la mortalidad. Y los nacimientos tardan en responder. Hasta que la mortalidad no ha bajado bastante, no empiezan a descender significativamente los nacimientos. Sí, me interesa que esto se entienda. Sí, por eso lo he pintado aquí, o sea, le falta la parte de llegar al equilibrio en la realidad de la mortalidad. Pero claro, luego la mortalidad por necesidad vuelve a subir. No vamos a hacer esta decisión. Vamos a quedarnos en lo que conocemos. Ya digo que un país rico estaría ahora mismo en esta región que no está limitada. Pero no me interesa los países ricos, me interesan los países pobres, que son los que tienen todavía tasas de natalidad muy altas. ¿Por qué tienen tasas de natalidad muy altas? Pues porque todavía no se ha hecho defender de verdad la tasa de mortalidad. Así que lo que ocurre con esta dinámica, empiezan a defender las mortalidades y los nacimientos empiezan a defender después, pero el balance neto del crecimiento de la población, eso que tiene que ver con la diferencia entre muertos y nacimientos, aquí es pequeño,
pero aquí en medio ese no. Es decir, que durante un determinado periodo todos los países crecen a un ritmo muy alto, que es justamente cuando ya han logrado que descienda la natalidad, pero todavía la natalidad no ha respondido. Bueno, pues grandes países de los que pesa mucho la población humana actual están todavía en ese proceso de transición demográfica. De manera que tenemos que pensar que todavía queda cierta inercia en el sistema. Este tipo de problema se refleja también en las pirámides de población, que sabéis exactamente lo que es. Una pirámide de población representa cuál es el número de individuos que hay en cada grupo de edad, que está marcado aquí, y esto sería el volumen de individuos de cada uno de estos segmentos o de estas regiones de población. Esa es una pirámide de población ideal, con forma de pirámide, pero realmente nosotros, por ejemplo, no tenemos una forma de pirámide así. La pirámide de población nuestra ahora mismo tiene una forma más o menos así. Yo estoy aquí. Yo soy de la generación del baby boom. Nosotros hacíamos cola para todos. Hacíamos cola para las becas. Hacíamos cola para estudiar en la universidad. Sobrábamos en la mili. Yo hago referencias a la mili, que era una cosa que existía antes, que espero que se os haya olvidado. Pero en mi época incluso sobraba gente para ir a la mili. Entonces te podía tocar en el sorteo no ir a la mili, que era una cosa maravillosa, eso que llaman algunos excedentes de cupo. Preguntar a gente más mayor que vosotros, que seguro que saben de qué era la historia. Bien, esta sería una pirámide ideal, esta es la que tenemos ahora los países ricos, y un país en desarrollo, como se dice en ese eufemismo, pues probablemente la pequeña sea una pirámide así, enormemente ancha. Cuando pasa esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos grupos más pequeños, los más jóvenes, todavía no han llegado a las etapas reproductivas, y son muchos. Cuando todos estos están por debajo de las etapas reproductivas, empiezan a reproducirse, probablemente esta base empezará a aumentar, a no ser menos control de la natalidad, y esa base empieza a disminuir. Vale, esto más o menos es el escenario que tiene que ver con ese crecimiento de la población que se pone hoy como nuevo ejemplo. Paralelo a la transición demográfica, lo que hay es una explosión de la población. Por eso, porque primero bajamos la natalidad y hasta que no hemos hecho ese descenso de la natalidad, no está culminado, no logramos crecer la natalidad de manera más o menos espontánea. Bien, luego hay muchas más diferencias en el mundo. Y hay diferencias que tienen que ver con el PIB per cápita, pero que sin embargo afectan a variables biológicas como la tasa de natalidad. Tasa de natalidad y PIB. ¿Cómo funciona la renta con respecto a la tasa de natalidad? Bueno, pues hay una relación inversa que funciona de la siguiente forma, si quieres hacerlo. Rentas muy bajas están asociadas a altas tasas de natalidad. Rentas más altas están asociadas a bajas tasas de natalidad. Países que han completado su transición demográfica, países que no han completado su transición demográfica. Fuera de esa curva en la que parece que se agrupan prácticamente todos los puntitos, hay unos cuantos, y quiero llamaros la atención sobre el tipo de países de los que estamos hablando. Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Países que nadan en energía. Así que ahí hay parte también del truco, para entender la cuestión. Los países que disponen de fuentes de energía baratas y en principio inagotables, o al menos inagotables en la perspectiva humana de medir el tiempo, pues se salen de esa trayectoria habitual de la transición demográfica y de lo que impone la transición demográfica. Bien, ya antes hablaba de la pobreza. Y Malthus, cuando dibujaba esta gráfica, hablaba del hambre, porque lo que preocupaba en un momento era el hambre. Yo cuando veo esta gráfica me pregunto por qué hay hambre en el mundo. Porque resulta que la producción total de alimentos aumenta mucho más que la población en ese momento. Es decir, que el problema no es un problema de límites del sistema, es un problema de distribución. La riqueza y los alimentos, en este caso, como indicador de riqueza, no están bien repartidos. No es una cuestión de que no haya suficiente, es una cuestión de que no llega lo que tiene que llegar, el mínimo, a todo el mundo que lo necesita. Como vemos, incluso la producción de cereal por persona aumenta ligeramente, o sea que ni siquiera se mantiene esta. Cada vez tocamos a más, pero claro, para que haya un auto
un estadounidense, tiene que haber 50 africanos. Para que esa gráfica dé como ve, porque a los estadounidenses debe haber un número importante de africanos que pasen necesidades. Bien, el mapa de hambre, además, podemos poner varias estadísticas o varios mapas de estos, que lo que dan es con colores, con una escala de colores, la frecuencia o la proporción de individuos que están bajo eso que llamamos umbral de la pobreza, pero realmente lo que vamos a encontrar es siempre lo mismo. Hay una serie de países en los que está concentrada esa falta de recursos, y la falta de recursos está concentrada sobre todo en África subsahariana y en algún país de Asia Central. Pero donde llaman la atención los colores es en África subsahariana. Este gráfico pone ahí 2003-2005. Bueno, pues os aseguro que ahora mismo no ha cambiado nada. Y que el país del mundo que tiene el color más intenso sigue siendo la República Democrática del Congo, que se sigue. O sea, esto no cambia aunque pase. Al mismo tiempo, bueno, pues al mismo tiempo, los humanos parece que, en parte por esta cuestión de la población, pues nos estamos cargando parte del sistema. Porque de forma nosotros somos dependientes de la actividad de los vegetales y uno de los indicadores de esos vegetales puede ser el área de bosque y el área va disminuyendo. La deforestación, pues paralelamente al aumento de la población hay una disminución de la superficie forestal. Ahí hay unos escenarios, porque nosotros estamos aquí ahora alrededor de 2010 y los tres escenarios es la deforestación crece con respecto al ritmo anual, con la misma tasa de crecimiento que ha crecido hasta ahora. Logramos controlar la deforestación y la dejamos constante, logramos que no aumente, o logramos contenerla. Bueno, pues siento decir que cualquiera de los dos primeros escenarios nos lleva a que la superficie forestal del mundo va a ser cero. Solamente si logramos controlarla, la viabilidad del mantenimiento de áreas forestales se puede ver a largo plazo. Si no, dentro de unos años, pues lo de los árboles será una cosa que se vea en los libros o los museos. Igual en algún museo logramos quedar. Bien, además de eso, estamos generando una serie de efectos no deseados de subproductos de nuestra vida. Dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso, parece que todo esto está correlacionado perfectamente con esa curva de crecimiento. Bien, hasta aquí llega la clase, salvo por una cosa, que no se da cuál era la alternativa a Malthus. La alternativa a este pensamiento de Malthus es una señora que desarrolla sus ideas en el siglo XX, que se llama Esther Bosselhoff. Bien, pues según Bosselhoff, la gráfica sería relativamente distinta. Aquí tenemos el punto de catástrofe malthusiana, que es el cruce, el corte entre la población y los recursos. Bien, lo que nos dice Esther Bosselhoff es que la población puede crecer así y los recursos pueden crecer linealmente hasta que hay una revolución, vuelven a crecer linealmente hasta que hay otra revolución, vuelven a crecer linealmente. De manera que gracias a estas revoluciones pueden ir adaptándose al crecimiento de la población y lograr que haya una consolidación de ese crecimiento. Generalmente no puede considerarse malthusiano o considerarse bosselhoffiano. Yo soy bosselhoffiano más que nada porque confío en la capacidad de la humanidad por cambiar este ritmo y por impedir que lleguemos a la catástrofe malthusiana que el planeta ha llevado. Yo no creo que nosotros nos dejemos caer en esto, y en cambio sí confío en que la capacidad de la humanidad para provocar cambios haga que no acabemos con una mortalidad pues como la que yo sacaba en el gráfico, ese ideal de pues, en una población de bacterias creciendo en una placa de Petri. No quiero que la humanidad sobrepase la capacidad de carga y luego empiece a oscilar, porque eso significará la muerte de miles de individuos en nuestra especie. ¿De acuerdo? Bueno, pues mañana acabaremos de ver estas interacciones del hombre con el medio, estudiando un poquito sobre la energía. Hasta mañana.